Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un bug, chicos, que está pasando en la actual versión. Y más que todo, chicos, les quería enseñar cómo tener, pues más que todo, comida o carne infinita, chicos, que la verdad es algo que, pues, se va a poder hacer en esta versión solamente, chicos. Debido a que es un bug, es como un glitch que está pasando en la actual versión. Así que, para nada, chicos, antes de todo, les quería comentar de que, por favor, apoyen este video con su like y compartan este video con sus amigos, chicos, para que más gente se entere de este bug. Obviamente, como les digo, es un bug que tiene el juego por el momento y, pues, en la próxima build, que ya saben que este testeo, como ya saben, ahorita me aparece 0.15 Alpha Build 1 ahí arribita de la pantalla. Y pues más que todo, chicos, lo estamos testeando, estamos haciendo y más que todo ayudándolos a los desarrolladores y más que todo reportando todos los bugs que están pasando en esta versión para que ellos lo resuelvan y después lanzan las versiones totalmente oficiales. Y como pueden ver, chicos, aquí tenemos lo que viene siendo un montón de cerditos. Este bug, chicos, pasa con cualquier mob que tenga dropeos. Básicamente, la mayoría de mobs, chicos, si no estoy mal, también el caballo y todos los mobs, pues a la hora de lo que viene siendo tratarlos de matar con una poción de daño instantáneo, chicos, no los mata. Como pueden ver, no los mata. Y eso estaba, pues se puede decir, bueno, no los mata, ¿qué más? Pero a la hora de lo que he dicho, tratar de hacerles daño o más que todo matarlos con la poción de daño instantáneo 2, como pueden ver, sí los mata, pero en realidad no. Es algo bastante extraño, chicos, debido a que, pues ya saben, todos los mobs que tienen lo que viene siendo menos, creo que la poción de daño instantáneo 2, creo que quita como 4 de vida si no tienes armadura. Creo que las pociones de así como pociones de estas no afectan nada si tengas armadura o no. Pero como les digo, hace como 4 de daño esta poción. Y como estos, pues más que todo, creo que no, hace más de 8 de daño o algo así. El caso es que los mata. Pero lo que pasa, chicos, es de que no los termina matando debido al bug. Y pues la verdad es algo que lo puedes aprovechar mucho si es el caso que estás en un servidor. Y más que todo, les quiero enseñar este bug, chicos, que está pasando en la versión. Al igual que también puedes farmear mucha experiencia. Como pueden ver, obviamente no sale muy equilibrado debido a que, pues, la poción de daño, pues siempre gastas para hacerla. Pero pues, pues lo que estoy diciendo, sacar una de creativo y conseguir experiencia rápidamente. Y bueno, chicos, espero que les guste. La verdad es algo que, pues, les quiero enseñar. Y más que todo, les quería, pues, presentar este bug. Obviamente no es muy rentable debido a que también la poción de daño instantáneo 2 es un poco carita. Y pues, como les digo, lo pueden utilizar. Y pues la verdad está bastante curioso para que lo apliquen. Y como pueden ver aquí también, este funciona con oveja y todo eso. Pero pues solamente es un bug que les quería presentar. Así que bueno, chicos, espero que les guste. La verdad, espero que les haya encantado este video. Ya saben, si quieren que traiga más así bugs que están pasando en la actualización actual, pues más que todo, ya saben, apoyar el video con su like y compartir este video con sus amigos, chicos. Hay un montón, así que espero que les guste. Y pues próximamente estarán viendo bugs más épicos y más padres que están pasando en la actualización. Obviamente, como les digo, solamente son bugs que probablemente funcionen solamente en la build 1, pero igual, o sea, están geniales y los pueden utilizar mientras tienen esta build. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todos los likes, la verdad se agradece muchísimo. Y ya saben, si me quieren enviar su mapa, ya saben que mi Twitter lo tendrán en la descripción. Y pues también les quería presentar, chicos, les quería enseñar y más que todo decirles de que, pues me pueden comentar acá en la caja de comentarios qué les gustaría estar viendo, chicos, qué les gustaría que les trajera de esta versión, de esta nueva versión, chicos, videos y todo eso, que les gustaría ver la programación del canal. Y bueno, chicos, muchísimas gracias a toda la gente. Ya saben que los mods y todas las cositas así no han salido, pero por el momento, chicos, ya saben, me pueden comentar qué les gustaría estar viendo. Y bueno, chicos, gracias, gracias por todo el apoyo. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.